como en lo energético. Tiene más presencia el sector público, Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, que querían desaparecer los tecnócratas neoliberales, dejando todo el mercado del sector energético a las empresas, sobre todo extranjeras. ¿Cómo hemos cuidado eso? Ahora con la inflación, no tenemos aumentos de precios. Y con relación a Estados Unidos, nosotros tenemos una inflación en energéticos de 0.6 y ellos tienen una inflación en energéticos de 2.5. Bueno, se quejaba el presidente Biden, con razón, de que sí está arriba el precio del crudo, pero que no se justificaba que aumentara tanto en Estados Unidos el precio de las gasolinas, porque los intermediarios, como son puras empresas particulares, abusaban. Una empresa pública no tiene como objetivo, como propósito, el lucro, sino el bienestar del pueblo. Entonces, era de verdad una locura el querer desaparecer al Estado en el desarrollo y dejar todo al mercado. Gobierno de México.